Este hueso no está cortado. ¿Dónde? Ahí me cortaron ahí. Voy. Sí, para que Julio era. Un hacha. Hacha. Ahí le falta. Tengo. Hablando, Es que yo no sé qué decir, le estoy preguntando cosas y nadie me responde. Habla, ¿y qué tiene? Pues la machucaron. Ay, no. Pero ahorita no tenemos momento para estar con la perrita. Va a venir una tortilla fría, le va a dar. Esa es costilla. ¿Qué es eso, Chugar? Es costilla. Costilla. No sé qué vaya costilla. Costilla, costillón. Ahorita ve, está pedazo. Así guarden. Yo también quiero cortar. Mira, al otro lado. ¿Qué? Ah, aquí se le va todavía. Y después dice que yo no me ando ensuciando mis manos con la sangre. Lo que pasa, hija, que como ya viene la lluvia, va. ¿Quién va a manejar el mundo? Entonces, ahorita ya no es mucho. No es para perder tiempo. ¿Ya? ¡Eso! Y no que te estoy diciendo yo que no sé. Ah, ok. Como conmigo es perder el tiempo. Ah, exactamente. Diciéndolo de buena manera, sí. Sí, ya sabía yo. Aquí hay más hueso, bicho. Es que solo has estado con una ramita así, mira. Pero es que yo no puedo. Una mano se ha ensuciado. Yo no puedo cortar. Se aprende, hija. Pero si quién no, iba a enseñar. Si no haces las cosas, no aprendes. Aquí es. Si aprende. Vaya, ahorita quiero aprender y no dice. Porque ahorita ahí viene la lluvia. ¿Qué crees que cocina? Sea? Es cocina solo. ¿Qué crees que sea? Pero siento que ella la es. Ah, es porque no va a traer. No, no le he tocado ahorita. ¿El que en el cine ahí? Ya lo he hecho. Y yo creo que el script se la dejó así. No, pues el listón rojo. Eso fue. No, de verdad, pero. El eclipse, no, el eclipse. He y no tengo asco de la carne, ni de chile, ni de nada. Es que. Pero siento que ella la ha hecho. Yo soy sincera, yo sentí rara la carne. Échelo. Es que como que no, o sea, si no se lavó la carne y todo eso, y más que la acaban de matar. Pero eso ahí es de costilla ya, no, dele. Señor, dijo que mucho no congelaba. No, dele. Último ya no vamos otro. Esta aquí ve. Esta cabe aquí después al final. Vamos a ver. 20 días, 30 días. Chica, ¿cómo está? Bessie. Hola, Angie. ¿Qué más le falta a la vaca que le exploten? Aquí, aquí lo único que le hace falta es la panza, la otra cosilla del otro lado, esta parte del cuello. ¿Qué pasó? A la Nayeli. Échelo, mamá. Botal pues. Ay Dios, cuando no tengo la cámara no vomita. Es que vos no andas ahí. Es que como nadie me hacía caso, me fui para allá a ver la vaca. ¿Qué decías? Que nadie me hacía caso. No, de. Ya veo la cabeza. Ay, esta Nayeli ya no ha hecho nada. Sí. Falta bastante, va. Ah, pues sí, lo que te estaba diciendo, va. ¿Qué más falta? Falta la panza, esta parte de aquí, la costilla al otro lado, la nuca y la cabeza. La lengua y la lengua. Pero la lengua o la de cortarla de un solo y ya. Porque todo esto tiene que quitar el cuero todavía, tiene que sacar lo de los cachetes también. Hola, tía Yane. Ay, no. Ay. Dije que yo no sé qué hablar. Voy a hablar. Es que la lluvia que vino. No mojes mucho el teléfono y la cámara. Ay, está buchando. Nunca lo echa. No va a llover mucho ahorita. No, un ratito sí.
Juela, ¿cómo está la vaca? ¿Qué? ¿Ve, pues? Ay, no se quiere mojar, ve. Espere. Y yo que ayer me hice el pelo y miren. Se va a mojar. Pobrecita, cálmate. Mira, yo que ayer me arreglé el pelo. Mira al lado. Mira al lado. Es de azúcar, se va a derretir. Y Mari. Y que no es guerrera usted, señora. Ay, no. Hasta de apellido, supuestamente guerrera. Ay, no, hombre, si aquí estamos de campo, mamá. Una bolsa. ¿Quién la quería robar? Yo le dije, el toro la tiene escondida, le dije yo. Puro boca. Asada la había comido. Ven, ven. Asada. Lo bueno de todo esto es que las moscas se van a perder. Pero las que quedaron ahí atrapadas. ¿Y el bofe qué se hace? Esa cosa dice el señor que se ha acochado. No, se pone al sol. Esa cosita. Pero se la metieron con todo el corazón, creo yo. Y el corazón se puede hacer empamatado. Iba aparte. Lo cortaron después porque iba junto primero. ¡Ay, ay, ay! Es lo bueno que salimos a tiempo de comer. Se sale. Ay, 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 ay. 1, 2, 3, probando sonido. Ay, 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 ay. ¿Qué sirve? Ahí es. ¿Tiene presión? No, 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 por aquí así. Ah, pero cuando la está comiendo ahí no dicen nada. Cuando está durmiendo ahí lo va a dejar. No, eso no puede conmigo. Huecho, allá no más tóxico mi pelo. Huele ahí como. Eso sí es cierto. Tiene razón a Betty. Todo salió cabalita la bola ahí. De ahí ya no va ningún órgano. Es que si vas a mirar de volar. Ah, pero la panza va adentro. Ahí donde se saca. El vaso. Oiga lo que dice. Que sea el cerebro de ella. De ella. No le creí Mario, qué bueno. Sí, el cerebro. No, que ya está. ¿Por qué le dicen vaso? No tiene nada de talla. ¿Vaso se come? No, que el vaso se come. Se come. Sí, claro, claro. Estoy aprocando el hilo acá y se come. Ah, creer, no, hombre. Ah, no, rico. Se llama vaso relleno. ¿Se lo lleva usted bien? ¿A quién? Ahí lo hacen la sea, ahí como dice él, relleno con carne de gallina o de tunco. Ahí. Nosotros queríamos ver. No, ya la van a abrir, papá. Ahí en el hoyo la abriste, metés y la abrís. Un mortero. Pero se abre para sacar la panza todavía. La tripa. Ahí está la panza. Adentro todavía va. Y eso es que. Ah, sí, para el chorizo lo usan. Puede hacer lo que yo le dije. Colguémosla, los ponemos todos abajo y lo explotan. Pero vos te pones arriba. Por eso, sin eso estoy diciendo. Y hoy no había comido mucho porque empezaron. Ajá. Kilo, ahora me pongo a pensar yo que mira vos cómo te mira la pancita. Ahí es y es lo que uno anda llevando en gramos. Si eres el de delgado. Imagínate cómo vas a quedar vos. Más bofe. Qué bofe. Bien raleadito. Vaya goce, así bofe.
con frijolitos o melcochados, si allá se quita. Alguien que se que le vamos a hacer un león a Raúl también. ¿La qué? ¿Qué? Pues sí, no me falta todavía, pues que... La vea si quiere, bofe. Hay que llevar esto para... ¿Qué? ¿Sacarla, limpiarla y lavarla? No, falta llevarle la cosa adentro. ¿A dónde? ¿Preguntarle que la va a abrir? La mamá de Chistín dice de que, con hojas de guayaba, se resfriega bien, dice que no le quita... Y aquí tenemos la hoja de guayaba. Ah, vaya, ¿cómo está el palo guayaba? Para y le quito tú. Con eso se hacen los chorizos, babio. Con la tripa, sí, con eso. Imagínese. Pura gelatinoso, pero entre, no sé, en la reba. Pobrecita, mi gorda. ¿Y quién la trajo? Ya la llevaron. ¿Qué queremos? ¿Dónde está, Dan? ¡Ahí está! ¡Ah, tú devuélvelo! ¡Negrón! ¿Ahí la llena, don Pedro? Sí, me las habían robado, loco. ¿Qué me van a querer eso? Wow. ¿Dónde la encontraste? Como humillan a los pobres. Mira cómo cocinan ahí. ¿Dónde estaba? Ya pasó la lluvia por ahorita. Pero nos va a dar un poquito de tiempo para... La señora con la sombrilla que se está tapando, mire. Está escrito. No te avergüences con tu mamá. Ya cerró porque no, ahí va a estar saliendo todo el agua. No. Si no lo cierra ya, todo el agua está escapando. Ay. Bueno, está abierto, dije. Poquita agua había gastado. Y no estaba ya hasta arriba, pues. ¿Qué fue ese? Pregúntele el gracioso que lavó ahí. Tico, dije la Ismari. Tico, dije la Ismari. Yo me decía lavar anteriormente, pero la mesa estaba lavando. Todo lo que hago, asesina. Asesina. ¿La asesina? ¿Allá la asesina, güey? ¿Yo para qué es? Asesina. Carne, mamá, carne. No, pues sí, pero ¿por qué le dicen así? Asesina, no asesina. Porque al comérselo, muere la gente. Ah, eso. ¿Cómo es asesina?